Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Hola, Sí, buenos días. doctor, buenos días. Buenos Sí, se días. escucha bien. Ah, bien. Un momento. Doctor Nedo, se le está escuchando. No, o sea, sí veo su boca y sus labios moverse, pero no, ya no escucho nada. A ver, sí, está bien, déjenme conectar Ah, los ahí. audífonos. Sí, pero déjenme conectar los audífonos. A ver si ahí me escuchan. ¿Sí? Ah, Ya, bueno, sí, doctor. está bien. Entonces, Evelyn Álvarez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alejandra Arroyo. Presente, doctor. Erandi Cervantes. Presente. Montserrat Chagoya. Presente, doctor. Natalie Flores. Presente, doctor. Berenice García. Presente, doctor. Pamela González. Presente, doctor. Edith Gregorio. Presente, doctor. Ivette Islas. Presente, doctor. Antonio Izquierdo. Doctor, se le fue la luz, pero me comentó que en cuanto regrese se iba a conectar, pero sí. Sí, está bien. Antonio Izquierdo. Ah, no. Por eso, de mi compañero Antonio. Yared Jasso. Presente, doctor. Miriam Jiménez. Presente, doctor. Fernanda Juárez. Presente. Montserrat Landín. Presente, doctor. Lidice Martínez. Presente, doctor. Jennifer Millán. Presente, doctor. Eunice Morales. Presente, doctor. Jessica Moreno. Presente, doctor. Erika Nájera. Buenos días, presente, doctor. Buenos días. Mario Pérez. Presente, doctor. Francisco Piña. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rebeca Reyes. Presente, doctor. Paola Rivera. Presente, doctor. Samantha Rodríguez. Presente. Daniel Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Presente, doctor. Y Diego Villaseñor. Presente, doctor. Bien. Doctor. Hola, doctor. ¿Sí? Buenos días.
Sí, es lo que pasa es que me estaba conectando por el internet. Ah, bien, sí, ya te puse. Gracias, doctor. ¿Y alguien más decía algo? ¿No? Bien. Bueno, entonces déjenme compartir la pantalla. No sé si ahí se ve porque me sale un recuadro verde. Sí, sí se ve. ¿Sí? Nosotros sí lo vemos y como pero, presentación también. ¿Sí? ¿Se verá completo? A ver si se me ve. Y ahora sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Doctor. Bien. Bueno, vamos a ver un tema que viene en su temario como medicina genómica, pero vamos a ver farmacogenética y farmacogenómica. Y bueno, ya hemos definido qué es genética. No sé si alguien nos puede decir qué es genética. ¿Era el estudio de la información en los genes? Ajá, como tal, ¿no? ¿Y genómica a qué se referirá? Pues de todo el genoma, ¿no? Entonces dice, genómica, conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral de los genomas. Y es que aquí como tal, medicina genómica, entonces sería la aplicación del conocimiento del genoma humano a la práctica de la medicina, ¿no? Y vamos a ver que todos tenemos una variabilidad. O sea, dentro de la, incluso entre cada persona, a terapias específicas farmacológicas. Entonces vamos a ver farmacogenética y farmacogenómica. Y vamos a decir que esta variabilidad, pues incluso puede depender de la edad, del género y del estado fisiológico, ¿no? Una persona deshidratada, pues a lo mejor le hace efecto más un medicamento. Están los factores farmacocinéticos y los factores farmacodinámicos, como la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces va a haber diferentes factores que van a modificar la respuesta de una persona a un medicamento, ¿no? Ustedes saben que hay medicamentos que ninguno hace el 100% de efecto o el mismo efecto a todas las personas, sino puede ser que a unas personas pues no tengan ningún problema con ese medicamento, con esa dosis, y tengan la respuesta esperada. Y otras personas que, pues a pesar de que se les dé la dosis adecuada, pues no van a tener ningún efecto. Y otras personas, pues al contrario, se les da la dosis adecuada y tienen los efectos adversos, ¿no? ¿De qué depende eso? Pues vamos a decir que es multifactorial, de varios factores. Entonces, tanto de la persona como propios del estado fisiológico de la persona, ¿no? Entonces, algunas personas van a tener un fracaso terapéutico, ya sea porque la dosis sea baja o el intervalo del tratamiento no es el adecuado, o la biodisponibilidad del fármaco es baja, o la forma activa metabolizada o que se excreta rápidamente, ¿no? Se metaboliza rápidamente o se excreta rápidamente la forma activa y entonces no tenemos el efecto. Y vamos a tener reacciones adversas cuando hay dosis alta, un intervalo de tratamiento corto, un receptor o proceso de señalización con respuesta sobreactivada y un metabolismo lento o pobre excreción. Pues cuando hay un metabolismo lento, pues el medicamento en realidad se queda en concentraciones altas en la sangre y no se está metabolizando. O también si no se está excretando, también se queda en dosis elevada en sangre. Y pues cualquiera de las dos puede llevar a una acción ineficaz del medicamento, ¿no? Y también tenemos las, por otro lado, las reacciones adversas, que va de la mano con un pobre metabolismo o con unas dosis altas, ¿no? Entonces aquí también va a depender de ciertos factores como la edad, el género. O sea, sabemos que en la edad, entre más pequeños,
los niños, ustedes saben que metabolizan más rápido los medicamentos. De hecho, para muchos medicamentos, pues se tienen que calcular por kilogramo de peso en niños, porque los niños metabolizan muy rápido los medicamentos. Incluso pueden a veces requerir mayor dosis que un adulto. El género, enfermedades asociadas, si se está dando otro fármaco, la dosis y variantes genéticas. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Hay variantes genéticas, a lo mejor en enzimas metabolizadoras, a lo mejor en los transportadores que utilizan ese metabolito activo o en los receptores. Y variantes genéticas pueden hacer que responda más rápido o que sean de pérdida de función. Y aquí hay un caso clínico, no sé quién me ayuda a leerlo. ¿A Mario Pérez? Sí, doctor. Paciente femenina de 17 años de edad, estudiante de preparatoria, originaria y residente del Distrito Federal. Sus antecedentes de importancia eran un abuelo con pemfigo vulgar, alérgica a ibuprofeno y tenía agenesia renal derecha. Acudió al centro dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua debido a una dermatosis diseminada con una tendencia a la generalización, incluida la mucosa oral y conjuntival, bilateral y tendiente a la simetría, constituida por manchas eritematosas purpúricas y ampollas que confluían creando placas de formas y tamaños variables, algunas con centro necrótico. En la cavidad bucal tenía úlceras y costras sanguíneas e hiperemia en la conjuntiva. Bien, y bueno, aquí está el fenotipo de la paciente, ¿no? Las características físicas. Aquí están las vesículas, ampollas, hiperemia conjuntival y dice afectación de la mucosa bucal. Y bueno, ahí se ven los labios muy lesionados, ¿no? Bien, Diego. Sí, nos ayudas a seguir el caso. Claro. La evolución del padecimiento era aguda y ardorosa. El resto de la piel y anexos y la exploración física general no mostraron datos patológicos. Al interrogatorio refirió que 16 días antes le aparecieron ampollas en el muslo acompañadas de ardor, por lo que acudió al servicio de urgencias en un hospital de tercer nivel, donde se le diagnosticó herpes zóster y se le indicó un tratamiento con el aciclovir a dosis de 200 miligramos en 5 tomas al día durante 7 días. 200 miligramos de carbamazepina cada 12 horas durante 7 días y 500 miligramos de paracetamol cada 8 horas, también durante 7 días. A las 48 horas de iniciar el tratamiento, remitieron las lesiones, pero a las 8 días tenía nuevamente ampollas. A los 8 días tenía nuevamente ampollas en toda la superficie corporal, acompañadas de malestar general y fiebre de 38 grados centígrados, por lo que fue nuevamente al servicio de urgencias, donde le diagnosticaron varicela y le prescribieron antiviral y secante, sin mejoría, con aumento del número de lesiones en la mucosa bucal. Acudió con un dermatólogo que le diagnosticó varicela y le indicó prednisona a dosis de 10 miligramos por día durante 2 semanas, 800 miligramos de aciclovir cada 8 horas durante 3 días, continuando con 400 miligramos cada 8 horas durante 7 días, además de pasta secante y crema emoliente. Al no tener respuesta favorable, solicitó consulta en el centro dermatológico Pascua, donde se le diagnosticó síndrome de Stevens-Johnson por carbamazepina y se le refirió al servicio de dermatología del Hospital Juárez de México. La paciente fue hospitalizada y recibió manejo con medidas de soporte hemodinámico, metilprednisolona intravenosa en bolos a razón de 1 gramo al día durante 3 días y posteriormente por vía oral en dosis de reducción. Se le administró también antibiótico contra el proceso infeccioso urinario que le fue detectado y crema emoliente. Se le dio de alta sin lesiones activas y se le indicó aplicarse emoliente y protector solar. Sí, gracias. Bien, bueno, sí se acuerdan, o no sé si han ustedes oído hablar del Stevens Johnson. Sí. Sí. Bueno, pues esta paciente, pues en realidad estaba haciendo un síndrome de Stevens Johnson, que sería una de las complicaciones, sí, de las severas, digo, no es la más severa, pero aún no los fármacos, ¿no? Y bueno, aquí 14 días después de ese tratamiento, y ya nada más le quedan unas cuantas manchas hipocrómicas y eritema, ¿no?
Bien. Y bueno, resulta que el Steven Johnson pues, puede ser causado por diferentes medicamentos. Alopurinol, antibióticos, antiepilépticos, antituberculosos, antiinflamatorios no esteroideos, fenotiazinas y tiazidas. Y resulta que hay una fuerte asociación entre unos polimorfismos de unas moléculas que son HLA, no sé si alguien ha escuchado hablar de ellas, es antígeno leucocitario humano, hay varios genes, es todo un grupo de genes, bueno, aquí clase 1, y la hipersensibilidad al medicamento. Resulta que las personas que tienen este HLA-B 1502 está presente en el 94% de los pacientes con Steven Johnson por carbamazepina. De hecho, en otros países se puede buscar este polimorfismo, o sea, es un polimorfismo, es una variante. A la persona no le afecta nada hasta que toma carbamazepina o alguno de estos otros medicamentos. Pero entonces en otros países se busca este polimorfismo antes de dar carbamazepina. Y a los que son positivos para este polimorfismo, pues se evita dar carbamazepina, ¿no? Como en el caso que les presenté. Si se hubiera estudiado, a lo mejor pudiera tener este polimorfismo o alguno de estos otros, ¿no? Para HLA-B hay diferentes polimorfismos que variantes en esos nos da una susceptibilidad a desarrollar el síndrome de Steven Johnson cuando se da alguno de estos medicamentos. Y bueno, los primeros medicamentos que se empezaron a revisar que había personas que les iba bien y personas que no lo podían metabolizar, pues fue la isoniazida desde 1950. La isoniazida es un antituberculoso que se encontró que había una alta incidencia de neuropatía periférica en los pacientes que inactivaban de manera lenta el fármaco, ¿no? Y se dio un término que fue acetiladores rápidos y acetiladores lentos, que es la forma de metabolizar la isoniazida. Está codificado el gen que produce la proteína que metaboliza o que acetila, como NAT2, en el cromosoma 8. Ya después, como tal, el término de farmacogenética, pues se describió hasta 1959 y se estudió de los factores genéticos que influyen en la respuesta a los fármacos. O sea, hay diferentes genes implicados en el metabolismo de fármacos y que cuando tienen variantes en esos genes, pues alteran la farmacocinética. Hay otros genes que están en los receptores, bueno, que son los que codifican para receptores, transportadores y canales de proteínas, que si tenemos variantes en estos genes, pues nos cambian la farmacodinámica. Entonces, como tal, farmacogenómica ahora sería de todo el genoma, ¿no? De hecho, primero se decía farmacogenética, ahora se dice farmacogenómica, pero es lo mismo. Estudio de todas las secuencias del genoma implicadas en la respuesta a los fármacos. Y ya se hacen este tipo de pruebas genéticas que podemos saber en realidad cuál es el fármaco más apropiado para cada individuo. Se identifican a los individuos más susceptibles de responder a un fármaco en particular. La identificación de los individuos con mayor riesgo de presentar reacciones adversas específicas y la selección de la dosis óptima para cada individuo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, por si se me pasa a comentarles, o no sé si lo terminamos de ver cuando vimos cáncer, pero se puede secuenciar el DNA de un tumor y saber cuáles fármacos son más apropiados para ese tumor. Entonces ya hay pruebas que permiten extraer el DNA del tumor, secuenciarlo, ver las mutaciones. Ya habíamos visto que en el caso de cáncer son la suma de mutaciones las que van provocando que el tumor sea cada vez más maligno. Y entonces cuando se secuencia estos genes del tumor, podemos determinar qué mutaciones están y si presentan, por ejemplo, mutación a P53, pueden responder más a este fármaco. O si presentan mutaciones en tal y tal otros genes, pues van a responder a algunos fármacos que justamente actúan inhibiendo la proteína de esos genes, ¿no? Bien, entonces, todo esto de fármaco más apropiado para cada individuo se conoce como medicina personalizada, que seguramente ustedes han escuchado hablar de eso y también seguramente en su práctica profesional más adelante, pues esto va a ser todavía más factible, ¿no? De que se den los medicamentos que se tienen que dar dependiendo de las variantes que tenga un individuo. Y también la dosis, ¿no? La dosis también va a variar.
dice, todos los genes humanos tienen, son en cierto grado polimórficos por SNPs, que no sé si recuerdan, son variantes de un solo nucleótido, los indels, que son inserciones de lesiones, y las NBs, que son variantes en el número de copias. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Reacciones de hipersensibilidad, como reacciones cutáneas, exantema, urticaria, enfedema, pues son efectos adversos, ¿no? Síndrome de Stevens-Johnson, como el del caso clínico, necrólisis epidérmica tóxica o reacción eosinofílica, que pues son de las reacciones de hipersensibilidad más frecuentemente descritas. Hay medicamentos, por ejemplo, Acavir, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, que se da con tratamiento de VIH. También los pacientes que tienen justo este polimorfismo en el gen de HLA-B, pues presentan reacción adversa también a ese medicamento. En el caso de la carbamazepina, igual puede haber reacción cutánea, erupción máculos papulares, síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica con este polimorfismo, ¿no? Y resulta que este polimorfismo es muy frecuente en una población china que se llama Han, está presente hasta en el 8% de los individuos, y en caucásicos en el 1 al 2%. Entonces, en China, por ejemplo, sí buscan este polimorfismo. Bueno, está la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también se asocia con alteración en el metabolismo de algunos fármacos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esto, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando vimos enfermedades metabólicas, por ahí lo mencioné. Los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden hacer también hemólisis y tener problemas cuando se les da ciertos medicamentos. O sea, hay toda una lista de medicamentos que ellos no pueden consumir. Por ejemplo, uno de ellos es la primaquina, que depleta el glutatión reducido y causa un daño oxidativo que resulta en hemólisis, ¿no? Entonces hay medicamentos que ellos no pueden consumir, como todos estos, pamaquina, cloroquina, fenacetina, sulfacetamida, ácido nalidíxico, sulfametoxazol o nitrofurazona, ¿no? Cualquiera de estos medicamentos pues puede resultar en hemólisis y puede ser bastante severo. Y también lo de las habas, o sea, esos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es bastante común, es ligada al X, entonces nada más ese nombre. Pues también el hecho de que consuman habas, porque tienen una sustancia que es la vicina, la divicina, la convicina. Esta vicina, pues lo que hace es que es un oxidante que está presente en las habas, pero estos pacientes pues, no lo pueden metabolizar y les desencadena todo este problema en la oxidación que termina en una anemia hemolítica. Entonces, además de esos medicamentos, pues no pueden consumir habas, ¿no? Ni ningún otro alimento que contenga ese tipo de sustancias. Y bueno, de la biotransformación, pues también todo el conjunto de rutas metabólicas por medio de las cuales los tejidos incrementan la polaridad de un tóxico. Entonces hay algunos medicamentos que se necesita que se aumente la polaridad para poderse excretar. Son enzimas que son principalmente hepáticas y que pueden aumentar la polaridad, ¿no? O sea, por ejemplo, hacerlos más hidrofílicos y eso hace que se puedan eliminar más tal vez en orina, por ejemplo. Entonces, cuando se aumenta la polaridad, pues se incrementa la excreción y se reduce la velocidad de difusión. Digo, hay muchas cosas de biotransformación, pero hay entonces reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Entonces, en el caso de las reacciones de fase 1, se introduce un grupo funcional al fármaco, que sería un grupo reactivo, y puede ser ya sea oxidación, hidrólisis o reducción. Por ejemplo, en oxidación, pues son oxigenasas y pues hidroxilan. Hay reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación, y aquí se le va a agregar un grupo como tal, por eso es conjugación. Aquí hay glucuronidación, acetilación, se pone un grupo acetilo, metilación, se pone un grupo metilo, sulfatación, un sulfato, o conjugación con glutatión o aminoácidos, ¿no?
Y lo que permite la conjugación es que ese medicamento, pues, o ese metabolito activo, pues se pueda eliminar, ¿no?, a través de otras reacciones. Pero entonces tenemos proteínas que van a agregar un grupo funcional al fármaco y otras proteínas que van a permitir conjugarlo con otra molécula para poderlo metabolizar. Y en ese sentido tenemos una familia muy grande de proteínas que se llaman citocromos. Es uno de los frecuentes o de los más importantes sería el citocromo P450, que es toda una superfamilia de hemoproteínas que están asociadas a la membrana citoplásmica, mitocondrial y el retículo endoplásmico, ¿no? Y se van a encargar de metabolizar. Su reacción principal es la reacción de la monooxigenasa. Entonces, el mayor complejo enzimático involucrado en el metabolismo de los fármacos. Dice uso de varios fármacos en donde uno inhibe la enzima que degrada el segundo fármaco. Entonces, hay varios medicamentos que se metabolizan entonces por esta misma vía, por la citocromo P450. Entonces, como ustedes ven ahí, cuando ustedes recetan un medicamento y cuando lo ven, por ejemplo, en el PLM, pues ven que ese medicamento está contraindicado darlo con otros medicamentos o vienen efectos con otros medicamentos y ya vienen cuáles se metabolizan por la misma vía. Resulta que si nosotros utilizamos un fármaco y a ese mismo paciente le damos otro fármaco y ambos se metabolizan por la misma vía, podemos tener problemas porque a lo mejor se satura alguna proteína que esté metabolizando alguno de los fármacos y por eso tenemos una respuesta diferente cuando estamos dando los dos medicamentos al mismo tiempo. O puede ser aquí que uno inhibe la enzima que degrada al otro fármaco. De la citocromo P450, pues hay muchas. Aquí son 57 genes y más de 59 pseudogenes que están agrupados en 18 familias y 43 subfamilias. Entonces, en realidad son 57 genes que pertenecen a la citocromo P450. Entonces tenemos CYP1, CYP2, CYP3, CYP21, CYP26... y así, y luego siguen las subunidades. Entonces, en realidad son muchos. ¿Se acuerdan de CYP21? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? ¿En qué diagnóstico lo habíamos visto? Está en la biosíntesis de esteroides, CYP21A2. Lo vimos para hiperplasia suprarrenal congénita. Bien, pero entonces estos citocromos, digo, además de participar en diferentes rutas metabólicas, pues también ya están asociados con diferentes metabolismos de algunos fármacos, ¿no? Entonces aquí se ve el metabolismo de drogas y esteroides, drogas y esteroides, metabolismo del ácido araquidónico, el tromboxano A2 sintetasa, la biosíntesis de sales biliares, biosíntesis de esteroides, degradación de la vitamina D, hidrolasa del ácido retinoico, 7-alfa-hidroxilación del 24-hidroxicolesterol, CYP46, colesterol 24-hidroxilasa, CYP51, biosíntesis del colesterol. Y bueno, aquí están los genes que están agrupados en diferentes familias, ¿no? ¿Por qué se les dice familias? Porque si nosotros alineáramos cada uno de estos genes, veríamos que tienen en secuencias homólogas muy parecidas. No son los mismos genes, pero tienen secuencias muy parecidas. Y bueno, todos tienen un sitio activo que está formado por hierro, que se asocia a un grupo hemo, y que está enlazado a través de un aminoácido, un residuo de cisteína. Cisteína, aquí en esta imagen, esquema tercera dimensión, está la cisteína 357 y bueno, aquí está representado el grupo hemo. Dice, el estado en reposo de la proteína contiene un grupo ferroso, oxidado, la unión de un sustrato inicia el transporte de electrones y los enlaces de oxígeno. Los electrones son donados al citocromo por otra proteína, que es un citocromo P450 reductasa, ferredoxina o citocromo B5, y reduce el hierro del grupo hemo. Dice, el oxígeno molecular se une y es reducido por el hierro del hemo.
y después un oxidante unido al hierro oxida el sustrato, bien sea a un alcohol o a un epóxido, generando el estado en reposo del SIP. Bien, pues entonces en realidad lo que hace pues va a ser oxidar esos metabolitos, ¿no? Entonces resulta que el 90% de la oxidación de los fármacos se puede atribuir a estos genes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes. O sea, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 y CYP3A4. O sea, la letra A significa también la subunidad y es parte de la familia. Entonces, cuando decimos CYP3A4, sería el 50% metaboliza. CYP2C9, el 20%, y CYP2D6. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un estudio genético en donde evaluamos las variantes o los polimorfismos de estos 6 genes de citocromo, podemos detectar del metabolismo de los fármacos los que se tienen que oxidar, pues el 90%, ¿no? Entonces, de los más importantes, entonces CYP2D6, que vamos a ver, CYP2D6, que puede tener más de 80 polimorfismos descritos, está localizado en el cromosoma 22 y sirve para la oxidación de antidepresivos como imipramina, amitriptilina o paroxetina, antipsicóticos como el aloperidol, risperidona, los beta bloqueadores como carvedilol o metoprolol. Y vamos a tener diferentes fenotipos cuando los pacientes, cada persona tenga una variante en CYP2D6. Entonces, eso es muy importante porque entonces podemos distinguir quiénes pueden metabolizar más rápido ciertos medicamentos o metabolizar más lento. Entonces, se conocen 4 fenotipos que se les nombraron así: metabolizador ultra rápido. En este caso, los pacientes que son metabolizadores ultra rápidos tienen CYP2D6, pero en más copias. O sea, lo normal es que tuviéramos 2 alelos, ¿no? Para CYP2D6. El alelo materno y el alelo paterno. Pues las personas que son metabolizadores ultra rápidos tienen copias múltiples, ¿no? Pueden tener 3 copias de CYP2D6 y eso hace que sean los medicamentos, los metabolizan tan rápido que no alcanzan a tener los niveles terapéuticos en la sangre. Entonces, se les da el medicamento y luego lo inactivan, ¿no? Están los metabolizadores rápidos, que sería lo normal, que sería tener 2 alelos funcionales de CYP2D6. Tenemos los metabolizadores intermedios, que serían heterocigotos con un alelo normal y con el otro alelo con una mutación deletérea, o sea que está afectando a la producción del gen. Entonces tendríamos nada más el 50% de la producción de CYP2D6. Y tenemos a los metabolizadores lentos. En este caso son homocigotos paralelos deficientes o que tienen actividad nula o muy baja. Y esos pacientes pues tienen más reacciones adversas, ¿no? Y resulta que el 10% de los mexicanos es metabolizador lento. O sea, es homocigoto para alelos deficientes. Es homocigoto para mutaciones. ¿Se entendió esto de los fenotipos para CYP2D6? Sí, nada más. Bueno, Sam, tú, por favor. Ay, perdón, es que me perdí un poquito en la última parte. Ese ya no lo comprendí. Vamos a ver otra vez. Entonces, lo normal sería tener 2 alelos funcionantes de CYP2D6 y sería alguien que digamos que es metabolizador rápido. Se le da el medicamento y lo va metabolizando de forma normal. Hay personas que tienen una mutación en alguno de los 2 alelos de CYP2D6 y entonces nada más tienen una copia funcional y la otra no. Y esos van a ser metabolizadores intermedios. Y va a haber otros pacientes que son homocigotos para esa mutación, o sea, no pueden producir CYP2D6 o la producen pero no funciona. Son homocigotos paralelos deficientes y esas personas no pueden metabolizar estos medicamentos. Y hay otras personas que tienen no nada más sus 2 alelos, sino tienen copias extras de CYP2D6
y entonces metabolizan más rápido los medicamentos y les llamamos metabolizadores ultrarrápidos. Y aquí, pues, los medicamentos en realidad no les hace tanto efecto porque lo metabolizan muy, muy rápido, ¿no? Y es porque tienen más de dos copias de CYP2D6. Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Bien, entonces, ¿cuánta dosis habrá que darle a cada uno? O sea, por ejemplo, alguien que es metabolizador lento, ¿necesitará más dosis o menos dosis? Menos dosis. Y a menos dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden metabolizar. Y de hecho, a lo mejor en los niveles en sangre, pues están elevados los niveles de ese medicamento y va a tener todas las reacciones adversas. Y alguien que sea ultra rápido, va a necesitar más dosis, ¿no? Va a necesitar más dosis para que el medicamento, pues tengamos los niveles terapéuticos en sangre y si se pueda tener el efecto terapéutico. Bien, entonces les decía yo que lo normal es tener dos copias funcionales de CYP2D6 y le llamamos metabolizador rápido. Pero puede ser alguien que tenga una copia funcional en uno de los cromosomas y en el otro cromosoma tenga más de una copia, ¿no? Aquí dice una copia multiplicada, en realidad que tenga más copias de ese gen, o sea, que esté duplicado, tengamos a lo mejor en ese alelo, si está duplicado, tendríamos dos dosis, y su otro alelo sería entonces tres dosis en total. Y ya esta persona sería un metabolizador ultra rápido. Y bueno, este ejemplo nada más es de cómo se heredaría eso, pero pues si se pasa el cromosoma que tiene las múltiples copias, pues tendríamos entonces un riesgo de 50% de transmitir estas copias, ¿no? Extras. Por eso la probabilidad de tener un hijo que también sea metabolizado ultra rápido, pues sería del 50%, ¿no? No sé si eso se entendió. Creo que a mí. ¿Sí? O sea, si alguien tiene en un cromosoma múltiples copias y lo transmite a su descendencia, ese cromosoma, que es del 50%, pues también va a ser metabolizador ultra rápido, ¿no? Aquí en este ejemplo, pues este es una pareja en donde él tiene nada más dos copias funcionales, sería metabolizador rápido, y ella tiene, digamos, tres copias funcionales, que sería metabolizador ultra rápido. Esas dos, esa copia extra además está en uno de los cromosomas, aquí en este caso sería este cromosoma que tiene, bueno, aquí sería lo azul, y los que heredan este cromosoma, pues van a ser metabolizadores ultra rápidos porque tienen esa copia extra además. Y bueno, aquí dice dosis de un fármaco en donde el sustrato es CYP2D6 y bueno, dependiente del genotipo, ¿no? Digo, en otros países, les digo, ya se hace esto, se buscan las variantes en CYP2D6 y ya si es ultra rápido, pues se le da más medicamentos, si es rápido se le da cierta dosis, si es intermedio se le da cierta dosis y si es lento pues se le da menor dosis. Doctor, entonces en este caso no hay como un mecanismo clásico de herencia, sino es como... Pues sí, porque sería, o sea, si supiéramos que tiene las variantes, es que aquí en este ejemplo es ultra rápido con rápido, pero por ejemplo metabolizador lento, o intermedio con metabolizador lento, pues diríamos, bueno, se comportaría como autosómico recesivo. O sea, los que son metabolizadores lentos tendrían que ser homocigotos, los metabolizadores intermedios tendrían que ser heterocigotos, y el metabolizador rápido sería homocigoto, pero para el alelo normal, ¿no? Alguien que sea metabolizador ultra rápido tendría múltiples copias, pero se lo transmitiría como dominante. En cambio, en el que son rápido, intermedio y lento, se comportaría como recesiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Y entonces, la frecuencia, no, a ti, la frecuencia entonces de los alelos intermedios, o sea, si el 10% de los mexicanos son metabolizadores lentos, o sea, que son homocigotos, un porcentaje mucho mayor ha de ser heterocigoto, o sea, de ser metabolizador intermedio. O sea, para que el 10% de los mexicanos sea lento, debe haber muchas personas que son portadores, ¿no? Y pues nadie se da cuenta, nada más se le da el medicamento y pues no le hace tanto efecto, ¿no? O hasta se toman dos pastillas en lugar de una. Sí,
a lo mejor. Bueno, sobre todo para estos medicamentos, ¿no? Son antidepresivos, antipsicóticos y beta bloqueadores. O, por ejemplo, el tamoxifeno. Dice, bueno, el tamoxifeno se da para cáncer de mama, que es dependiente de estrógenos, ¿no? Porque justamente bloquea los receptores de estrógeno en el tejido mamario. Y se metaboliza también por CYP2D6. Dice, hay metabolitos activos, que es el 4-hidroxitamoxifeno y el 4-hidroxi-N-desmetiltamoxifeno o endoxifeno. Uno de estos es mucho más potente que el otro. Dice, incidencia incrementada de recaídas de cáncer de mama en pacientes portadoras de dos alelos no funcionales de CYP2D6. O sea, sería importante realizar un estudio de secuenciación para ver las variantes en CYP2D6 en las pacientes que tienen cáncer de mama y que van a requerir tamoxifeno, porque entonces en algunas pacientes no les hace tanto efecto el tamoxifeno, ¿no? Las que no pueden metabolizar por CYP2D6. Y así como ese, hay otros, digo, no nos tenemos que aprender, pero nada, quiero que sepan que existen varios. Por ejemplo, en CYP2C9, la frecuencia de metabolizadores lentos por variantes en este gen es del 0.2 al 1% en caucásicos. Y esto metaboliza diferentes fármacos como warfarina, tolbutamida, fenitoína, venclamida. Y bueno, aquí está la lista, ¿no? Pero son fármacos muy utilizados, como el naproxeno, ibuprofeno, el diclofenaco, pues se metabolizan aquí. Y pues digamos que el 1% de los caucásicos no podrían metabolizarlos, serían metabolizadores lentos. Serían homocigotos para variantes en este gen. O CYP2C19, es la frecuencia de metabolizadores lentos, es del 2 al 4%. Y aquí también tenemos algunos fármacos como fenitoína, amitriptilina, citalopram, clomipramina, imipramina. Bueno, aquí estaría el omeprazol, de los más frecuentes, diazepam, carbamazepina, fenobarbital, propanolol, ibuprofeno, diclofenaco. Bien, entonces alguien que tenga, por ejemplo, variantes en los diferentes citocromos, por ejemplo, en CYP2C9, CYP2C19 y además en CYP2D6, pues iría muy mal con los medicamentos, ¿no? Y pues vamos a ver otro caso clínico. ¿Quién me ayuda? Francisco. Sí, si nos ayudas a leer. Se trata de un paciente de 33 años infectado con VIH-1 al que se le prescribió un nuevo medicamento, Atripla, que contiene una mezcla de tres antirretrovirales, efavirenz, tenofovir y emtricitabina. El paciente acudió a revisión al hospital de Zurich en el año del 2012. Un año después de haber iniciado el tratamiento, ya no tenía carga viral y su estado respecto al VIH era satisfactorio. Sin embargo, su pareja relató que manifestaba graves trastornos psiquiátricos, entre ellos pérdida de la memoria, agresiones verbales, alejamiento de relaciones sociales, alucinaciones, ataques de pánico, psicosis y paranoia. Tras una revisión, el paciente ingresó en una clínica psiquiátrica. Le hicieron todo tipo de exploraciones y análisis, incluida una punción lumbar para examinar el líquido cefalorraquídeo. No hallaron ningún resultado que justificara sus trastornos. Le prescribieron antidepresivos, pero no se observó ninguna mejoría. Lo dieron de alta con un programa de atención psiquiátrica ambulatoria. Semanas después, ingresó de urgencia por alteraciones graves con disfunciones en las pupilas, que orientaban a una intoxicación. Mandaron sangre al laboratorio de farmacología y encontraron unos niveles de efavirenz 40 veces más altos de los recomendados para tratar el SIDA. Solicitaron un estudio farmacocinético. Farmacogenético. El paciente tenía un polimorfismo en el gen CYP2B6 que provoca que la enzima CYP2B6, que elimina el efavirenz, no tenga actividad. Este era el motivo por el que no lo eliminaba.
y se le iba acumulando en su cuerpo y esta era la causa que le producían los trastornos psiquiátricos que desde hacía tiempo padecía. Le retiraron el efavirenz y lo sustituyeron por... no alcanzó a ver. Regalvir. En pocas semanas el paciente volvió a una normalidad sin los graves trastornos psiquiátricos. Ajá. Que había sufrido. Bien, es que muchas gracias. Sí, por nada. Sí, no te preocupes. Bien, bueno, este paciente entonces seguramente era homocigoto para una mutación en CYP2B6. Y este CYP2B6 pues es el citocromo que metaboliza estos medicamentos, ¿no? Perdón, hay un micrófono activo. Sí, gracias. Bien, bueno, entonces, pues seguramente sí era homocigoto para esta mutación y entonces pues no produce CYP2B6 y este medicamento justo se metabolizaba por esa vía, entonces por eso no lo podía metabolizar y por eso aunque se le daba una dosis estándar, pues tenía 40 veces más altos los niveles, ¿no? Aquí decir que para nada lo metabolizaba y aparte entonces tenía todos los efectos adversos de ese medicamento. Cuando ustedes se fijan, en realidad todos los medicamentos pues tienen efectos adversos, pero si ustedes se los dan a una persona, pues no va a tener todos esos efectos adversos, ¿no? A lo mejor tiene algunos de los secundarios, pero de los adversos no. Y resulta que algunos pacientes sí pueden tener los efectos adversos y pues lo más probable es que sea porque no están metabolizando o porque se les está dando junto con otro medicamento que se metaboliza por la misma vía. Doctor, una pregunta. ¿Y estos estudios los hacen en alguna clínica en particular y qué costo tienen? Sí, pues son baratos porque en realidad son nada más buscar variantes. Entonces, por ejemplo, más o menos como 5,000 pesos sería detectar todas las variantes principales. O también se puede hacer con un microarreglo de SNPs, que nada más es un microarreglo que está dirigido nada más a buscar estas variantes. Ya están diseñados para farmacogenética. Y pues ya, al final te arroja un resultado en donde te dice a qué medicamentos puedes metabolizar rápido, qué medicamentos puedes metabolizar lento. Y hay reportes automatizados de eso también. O también se puede hacer por secuenciación. ¿No? ¿De qué? Les digo, en otros países, sí, incluso hay medicamentos que no se pueden recetar si no se hace el estudio genético. Bien, aquí de reacciones de fase 2, dice, añaden un grupo polar grande y favorece ya sea la eliminación por vía renal o por vía biliar, ¿no? Uno de esos es añadir un grupo glucuronosil. Entonces hay unas enzimas que se llaman glucuronosil transferasas y que adicionan ya sea azúcares, como el ácido glucurónico, y hay dos grupos, ¿no? UGT1 y UGT2, entonces nos metabolizan a través de bilirrubina, bueno, metabolizan bilirrubina, etilenestradiol, buprenorfina, paracetamol, irinotecan. El de UGT2 metaboliza opioides, sidobudina, antiinflamatorios no esteroideos, estrógenos y ácidos grasos. Hay otro, por ejemplo, NAT2, que es arilamina N-acetiltransferasa 2. Transfiere un grupo acetil coenzima A. Y bueno, el 50% de los caucásicos son acetiladores lentos. Y son niacina en pacientes tuberculosos. Los pacientes que tienen esas variantes en este gen, pues les ocasiona neuropatía periférica. O por ejemplo, la tiopurina S-metiltransferasa. El gen se llama TMPT. También, dice 1 en 300, son metabolizadores lentos y pues aquí tendrían toxicidad y neutropenia grave en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Dice 11% tienen actividad intermedia. O sea, el 11% de la población tendría actividad intermedia. Y bueno, parte de lo que metabolizan pues es la azatioprina y la 6-mercaptopurina. Y de hecho, si ustedes van... Bueno, no está tan bien estudiado, pero muchos de los pacientes en un hospital, si se pudiera analizar cuántos sean por efectos adversos, pues tendríamos en realidad un porcentaje alto. O sea, un porcentaje alto de pacientes hospitalizados son por efectos
adversos de medicamentos. De receptores de fármacos, también hay otros genes, por ejemplo, ADRB1, que son receptores beta-adrenérgicos, y también los pacientes que tienen una variante, aquí una variante en específico, que es glicina 389-alanina, hay una sustitución de una glicina por una alanina, tienen pobre respuesta a metoprolol, carvedilol, bisoprolol o antagonistas beta-adrenérgicos, o pacientes que tienen otra variante en el otro gen, que es ADRB2, tienen una respuesta rápida a broncodilatación, los que son homocigotos para esta variante, o una mayor vasodilatación máxima, también en homocigotos para esta otra variante, para medicamentos como el albuterol o el isoproterenol. Entonces ya vimos de receptores, ya vimos de medicamentos que son transportadores y de medicamentos que pueden también agregar un grupo, ¿no? Para volverlo más hidrofílico o para poderlo metabolizar por riñón, ¿no? Están también los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, como el captopril, enalapril, sinopril, bueno, todos estos que terminan en pril, son inhibidores de la enzima convertida en angiotensina, y también los que tengan variantes justamente en el gen de la enzima convertida en angiotensina, pues también van a tener o mayor susceptibilidad, los que tengan aquí la inserción, mayor susceptibilidad al tratamiento, o los que tengan la deleción y que sean homocigotos, van a tener una pérdida acelerada de la función renal cuando se les dé alguno de estos medicamentos. Entonces, también sería importante buscar eso antes de dar estos medicamentos, porque son de uso muy frecuente. Uno que se llama LOX5, dice es modificador de leucotrienos derivados del ácido araquidónico, que sirve para la constricción del músculo liso. Tenemos unos medicamentos, uno que es el antagonista del receptor, que se llama montelukast, y otro que es inhibidor de la 5-lipoxigenasa. Y también aquí tenemos un polimorfismo, que no sé la frecuencia, pero debe ser frecuente, que en este caso sería por repetidos. Entonces, lo normal sería tener 3 a 8 repetidos en tándem de esta secuencia, 3 Gs, luego C, G, G, en la región promotora. Pero igual, seguramente variaciones en estos repetidos va a hacer que este promotor funcione más o funcione menos, y entonces tengamos producción de proteína o disminución de la producción de esta proteína. Y bueno, este es viejito, ya ahorita han de existir mucho más. Esto es del 2009 y son dos medicamentos que la FDA tiene indicados que a fuerza se realice la prueba farmacogenética antes de indicar uno de los medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, de los frecuentes aquí a lo mejor warfarina, que sería como heparina para anticoagular, pues buscar estas variantes, ¿no? En CYP2C9 o en este otro gen. Imatinib, por ejemplo, en la expresión de c-KIT, que es uno de los oncogenes. Celecoxib, variantes en CYP2C9. Déjenme ver algunos de los frecuentes. Bueno, no son tan frecuentes, ¿no? Ah, bueno, ácido valproico, en alteraciones en el ciclo de la urea, ya porque podría ser un proceso mortal. Carbamazepina para la HLA-B 1502, que es por ejemplo el caso que les presenté, el caso clínico. Y esto no se hace aquí en México, ¿no? Pero bueno, en la FDA en Estados Unidos se tendrían que hacer buscar estas variantes en estos genes antes de indicar estos medicamentos. Dice lista de medicamentos con implementación de farmacogenética clínica, de acuerdo a las guías, ¿no? Y bueno, aquí también hay varios medicamentos que igual se tienen que buscar la variante para poderlos indicar correctamente. O por ejemplo, si ya sabemos que tiene una de las variantes, pues se le da tal vez en una dosis menor o de plano se cambia de medicamento. Inmunosupresores usados en trasplantes de órganos sólidos. Bueno, aquí también varios de estos se metabolizan por alguno de estos
citocromos o proteínas que están codificados en estos genes. Entonces también se deberían de buscar estas variantes antes de indicar estos medicamentos. Estos son para trasplante de órganos. Estos son medicamentos dirigidos a blancos moleculares específicos. Bueno, por ahí habíamos visto una alteración, que era un gen de fusión, que es BCR-ABL, para leucemia mieloide crónica. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Cuando vimos leucemias, o sea, cuando hay una leucemia que se genera por el cromosoma Filadelfia, que es la translocación entre BCR y ABL. ¿No? ¿Alguien se acuerda? Bueno, cuando vimos cáncer, al final vimos esto, ¿no? Hay una leucemia que se genera por la fusión de dos genes, BCR y ABL. Resulta que aquí tienen actividad tirosincinasa y entonces desencadenan proliferación celular. Cuando están unidos estos dos genes, que es una translocación, la función de estos dos genes se incrementa mucho y entonces pues aumenta la proliferación celular. Y bueno, existen medicamentos específicos como imatinib. ¿Era la de leucemia mieloide crónica? Sí. Sí, en ese caso tenemos esa alteración y ocasiona la leucemia. Y de hecho, eso es muy importante y seguramente ustedes lo van a seguir viendo. O sea, porque incluso para buscar si hay respuesta o no a un tratamiento en los pacientes que tienen leucemia mieloide crónica por este transcrito, pues se busca justamente el porcentaje de este transcrito. O sea, las células que tengan este transcrito serían las malignas y si hay un porcentaje grande de estas células, pues tenemos un porcentaje ahí de malignidad, ¿no? Se da el tratamiento, por ejemplo, con imatinib y el imatinib justamente suprime, está dirigido específicamente contra este transcrito de fusión y entonces se da este tratamiento y después se le da seguimiento a estos pacientes y se mide justamente el porcentaje de este transcrito, ¿no? Entonces ya veríamos, bueno, si ya bajó a 1%, quiere decir que ese paciente pues está en remisión, se está controlando esa leucemia. Si este transcrito estaba muy alto, pues diríamos, no, está todavía descontrolado, ¿no? Pero justamente el imatinib hace que, está dirigido contra, bueno, es un inhibidor de sinasa, entonces está dirigido contra esta sinasa. Esto funciona como una sinasa. ¿Sí se entendió ese? Así como este, ya hay varios medicamentos y seguramente esta tabla es viejita, pero bueno, todos estos que terminan en sumab o en if, o sea, imatinib, Geminitinib, erlotinib, son específicos contra el cáncer y son específicos contra un blanco específico a nivel de genes. Pero entonces por eso también es importante caracterizar a los tumores. En este caso todos estos son para leucemias o cánceres, o tumores sólidos. Entonces sería importante caracterizarlos para dar el tratamiento específico. Y ya como tal de enfermedades hereditarias, tratamiento, pues tenemos ahorita la manipulación de los metabolitos, como habíamos visto en las enfermedades metabólicas. ¿Se acuerdan que se había comentado de la fenilcetonuria, que a lo mejor modificaciones en la dieta, pues teníamos un efecto en la salud, porque justamente pues estábamos evitando lo que no se podía metabolizar, ¿no? O aumentar las proteínas o la terapia génica. Pues en el caso de la manipulación metabólica, pues por ejemplo es modificar la dieta, les ponía el ejemplo de la fenilcetonuria, o en tratamiento farmacológico, por ejemplo la anemia de células falciformes, o un tratamiento combinado, ya sea modificando la dieta y dando medicamentos, como en el caso de la hipercolesterolemia familiar. Habíamos visto también reemplazar algunas proteínas, por ejemplo, el reemplazo enzimático. Es aquí el medio extracelular, como el transporte de membrana, trastornos de la coagulación, enfisema, deficiencia inmune, enfermedades endocrinológicas. Por ejemplo, los trastornos de coagulación, pues ya nada más se reemplaza el factor que no pueden producir, ¿no? Tienen deficiencia de un factor de coagulación, por ejemplo, tienen hemofilia, y entonces ya nada más se da el reemplazo de
esa proteína. O en las enfermedades del depósito lisosomal, pues el reemplazo enzimático, ¿no? Les comentaba la otra vez que esto es de los medicamentos más caros que existen, porque entonces se reemplaza esa enzima y los pacientes pues llegan a tener una mejor calidad de vida por la enzima que no pueden producir. Y está también la terapia génica. Digo, a ustedes ya les va a tocar todavía más lo de la terapia génica. Apenas está en auge. Se pueden utilizar ya sea una terapia celular, que es por ejemplo con células madre, que son somáticas. Se pueden transferir genes, se pueden modificar como tal el RNA. Y aquí hay varias consideraciones. Por ejemplo, se tiene que eludir la respuesta inmune. Si el paciente, por ejemplo, nunca ha estado expuesto a una proteína, en cuanto presente esa proteína, pues va a generar una respuesta inmune, ¿no? Es la base, por ejemplo, de las vacunas. Por ejemplo, ahorita de COVID, pues se está utilizando mucho. Muchas de las vacunas son virus que insertan RNA, que sirven para generar estas proteínas. Y estas proteínas, pues entonces el mismo cuerpo va a generar una respuesta inmune contra estas proteínas a las que nunca ha sido expuesto. Por ejemplo, la proteína spike del coronavirus, ¿no? Pero bueno, ahí sí se quiere que se genere una respuesta inmune. Pero por ejemplo, un paciente que tenga distrofia muscular de Duchenne, que no pueda producir la distrofina, y nosotros le insertamos un gen para que produzca la distrofina, en cuanto empiece a producir la distrofina, ese paciente, o sea, su cuerpo va a generar una respuesta inmune contra la distrofina. Y entonces, como ya su sistema inmune es maduro, va a generar toda esa respuesta y va a atacar a las células que produzcan distrofina. Y entonces, pues no vamos a tener la respuesta esperada, ¿no? Entonces, dice, consideraciones generales, eludir la respuesta inmune o suficiente número de células que se transfecten o que se infecten diferentes números de células para que sí estén produciendo la proteína, o que haya un mecanismo que pueda controlar la expresión del gen, que se pueda distribuir a los tejidos en donde realmente se necesita. Por ejemplo, les comentaba de esta distrofia muscular de Duchenne, pues lo que queremos es que se distribuya en las células musculares, ¿no? Y las células musculares expresen esa proteína. Dice tipo de herencia y categoría funcional del gen, el órgano afectado y si hay heterogeneidad genética. Entonces está la terapia con células madre. Por ahí, como surgió esto de que las células madre pues, realmente podían tratar algunas enfermedades, pues también se hizo ahí un como negocio y las empezaron a decir que podían funcionar contra prácticamente cualquier enfermedad. Y entonces también se fue de forma comercial y hay muchos productos que contienen ahora células madre, ¿no? Pero no especifican de dónde son esas células madre, muchas son de células madre animal, pero las células madre, pues en realidad, pues les comentaba yo en algún momento, pues estas tienen, son células que tienen mucho potencial, son pluripotentes, que están desdiferenciadas y que pueden dar origen a diferentes tejidos, ¿no? Conforme se van diferenciando y que entonces estas células madre pues tienen la expresión de muchos genes que conforme se van diferenciando pues van apagando ciertos genes, ¿no? Y entonces pueden dar lugar, por ejemplo aquí estas que son del blastocito, a endodermo, mesodermo y ectodermo, se pueden diferenciar a prácticamente a cualquier tejido. Si hay células madre que se pueden extraer por ejemplo de cordón umbilical, se pueden meter a un paciente que tenga algún problema, por ejemplo fibrosis quística o alguna enfermedad así que sea por deficiencia, y entonces pues si son células madre de otro paciente que no tiene fibrosis quística, el mismo cuerpo, como son células madre, las va a aceptar bien, y si esas células madre se pueden llegar a implantar en los diferentes tejidos de la persona, digamos, que está recibiendo esas células madre, entonces esas células madre se van a diferenciar en el tejido correspondiente, se van a localizar ahí, se van a implantar y sí van a producir la proteína que tengan que producir. Y entonces pues es una forma de tratar a esos pacientes. La terapia con células madre pues está muy indicada en ciertos estudios, en ciertos diagnósticos específicos, pero actualmente no para todos, ¿no?
pues hay como 5 o 10 diagnósticos en los que la terapia con células madre pues funciona bien. Y por esos 5 o 10 diagnósticos, pues mucha gente pues congela las células de cordón umbilical, por ejemplo. Está la terapia de trasplante de células madre hematopoyéticas para enfermedades de depósito lisosomal, para inmunodeficiencias, para hemoglobinopatías o para leucodistrofias. De terapia génica, pues hay varios vectores que se utilizan para transferir genes. No sé si ustedes han visto, ya están todos vacunados, ¿verdad? No sé si alguien revisó de la vacuna que les tocó, en qué consistía. Para lo de COVID. Pues a mí me tocó Sputnik y vi que eran dos ADN modificados, o sea, la tradicional, creo. Ajá, se utiliza un adenovirus, por ejemplo, para el Sputnik, son dos adenovirus, ¿no? Son diferentes, el de la primera dosis y el de la segunda dosis. Entonces, lo que hace ese adenovirus es que contiene dentro de su genoma, pues unas secuencias que sirven para que cuando llegue dentro de la célula, pues se empiecen a producir ciertas proteínas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues pueden ser proteínas del virus y entonces pues se generen esas proteínas y el mismo cuerpo haga inmunidad. Entonces, uno de los vectores que se utilizan para transferir los genes son plásmidos, que son secuencias de DNA circular que contienen ahí diferentes cassettes en donde nosotros podemos insertar genes. Entonces, estos adenovirus que se utilizan son, bueno, aquí tengo una imagen, son adenovirus que están modificados y están modificados para que no se puedan replicar. Entonces, en realidad, la dosis que se pone en la vacuna, pues es, no sé, cierta cantidad de moléculas del adenovirus que tienen este genoma, pero que no se van a replicar. Entonces, no van a, sí van a infectar a la persona, nada más por el número de moléculas que hay, pero ya no se van a seguir replicando. Van a generar la proteína, se va a generar la inmunidad contra esa proteína y ya nada más. Pero entonces existen diferentes vectores para transferir estos genes. Adenovirus, virus adenoasociados. Ah, bueno, y se utilizan dos diferentes adenovirus en la primera dosis y en la segunda para que en la segunda dosis pues, no se cree respuesta contra el primer adenovirus, ¿no? Sino que necesitamos que sí llegue a infectar ese otro adenovirus, digo, puede ser adenovirus 5 y adenovirus 7 o algo así. Y el otro adenovirus, que es el de la segunda dosis, pues sí pueda volver a infectar, ¿no? Y tengamos un reforzamiento de la respuesta inmune. Pero bueno, están modificados. Por ejemplo, a los que, bueno, ya ve que CanSino era unidosis, pero ya, la farmacéutica dijo que pues sería buena una segunda dosis. Ajá. Si en ese caso tendrían que hacer una vacuna para la segunda dosis, o sea, ¿tendría que cambiar también el adenovirus? Sí. Ese sería otro adenovirus, porque si meten el mismo adenovirus, la respuesta va a ser menor. En cuanto una persona que ya haya estado expuesto al primer adenovirus, pues va a generar luego la respuesta contra el otro adenovirus. Y así, pero existen muchísimos adenovirus. O sea, son modificaciones que tienen también en su secuencia, que hacen que sea un diferente adenovirus. Ya incluso ya se pueden crear. Pues estos, los virus en realidad tienen pues su estructura, que es como la cápside, que está codificada dentro de genes. Ya venden incluso kits en donde, o sea, de forma comercial, en donde te venden secuencias de DNA, que si tú se las pones a una célula, ya va a producir tal adenovirus, ¿no? O sea, lo venden en diferentes vectores, o sea, son plásmidos, y en un plásmido viene insertada la secuencia para que se forme la cápside del virus. En otro, la secuencia para que se ensamble. En otro, la secuencia para otra cosa del virus. Se juntan los tres plásmidos en una sola célula y la misma célula va a empezar a producir los adenovirus. Y ya después se extraen estos adenovirus y ya uno tiene la dosis completa de adenovirus con los genes que uno le quiera meter. Entonces, pues ya está muy avanzado esto de los adenovirus y los plásmidos. O sea, los plásmidos pues se encontraron en bacterias, porque es del genoma de las bacterias,
y es justamente los plásmidos en donde vienen los genes de resistencia. O sea, las bacterias se pasan estos plásmidos cuando tienen resistencia, van proliferando. Un paciente que tenga cierta infección, se le da antibiótico y resulta que por ahí alguna tenía resistencia a ese antibiótico y son células, son bacterias que van a proliferar y proliferar y van a ganar la resistencia a ese antibiótico. Pero justamente esos genes de resistencia a antibiótico se utiliza en los laboratorios de investigación para seleccionar a bacterias. Entonces se le pone aquí un cassette de expresión de cierta proteína que uno quiera expresar y se le pone un gen de resistencia a cierto antibiótico. Entonces esas bacterias, que en general se utiliza E. coli, pero pues hay muchas bacterias que se utilizan, de E. coli también hay muchas cepas que se pueden utilizar, se les inserta este plásmido que puede ir unido a un liposoma. Por ejemplo, los liposomas pues tienen moléculas grasas, fosfolípidos, por ejemplo, que pueden encapsular estos plásmidos, se le pone ahí en el líquido de las bacterias y solitas se van a insertar los plásmidos a esas bacterias. Entonces van a expresar la proteína que uno quiera que expresen, ¿no? Y después se le pone antibiótico a ese medio de cultivo y entonces nada más van a sobrevivir las bacterias que hayan insertado este cassette. Ya de ahí, con que se tome una sola bacteria y se reproduzca, pues ya tenemos toda una colonia o toda una clona de bacterias que expresan el cassette que le metimos. En general, en el cassette, pues tiene un promotor y tiene el gen que nosotros queremos que esas bacterias se expresen, ¿no? Por ejemplo, así se hace, se produce la insulina. Antes se extraía del puerco, del páncreas del puerco, y ahora pues las bacterias producen insulina, porque se les pone el gen de la insulina, se transfectan con un plásmido y esas bacterias están produciendo todo el tiempo insulina en cantidades muy grandes porque se les pone un promotor muy fuerte. Entonces expresan la insulina y ya nada más se purifica la insulina, ¿no? Se generan litros y litros de medio de cultivo en donde se están ahí en bioreactores generando la proteína y después ya nada más se purifica. Se selecciona con un antibiótico y se purifica. Y bueno, así hay retrovirus, hay lentivirus, hay muchos virus, ¿no? Hay otras estrategias que son para modificar RNAs. Se puede sintetizar un RNA que es pequeño y que va dirigido contra una secuencia. Entonces son oligonucleótidos antisentido. Van dirigidos específicamente para algo y nos permiten silenciar genes. Entonces se diseña un RNA antisentido que se va a pegar a un RNA mensajero y lo va a inhibir y entonces silenciamos ese gen de forma inducida, ¿no? Metiéndole estas oligonucleótidos. O RNAs interferentes o que pueden afectar el splicing. Aquí hay un ejemplo de un DNA antisentido que se está pegando a un RNA mensajero. Se pega al mensajero y lo permite que llegue otra molécula y lo pueda cortar, ¿no? En este caso es una RNAsa. Este RNAsa lo corta y ya, pues, cortando ese RNA mensajero, pues ya no va a producir esa proteína. Pues este es un oligonucleótido antisentido. Se está utilizando también para tratamiento de algunas enfermedades genéticas. Otro, por ejemplo, es con los RNAs interferentes a través de una molécula que se llama DICER y RISC, que se pueden pegar justamente a donde nosotros queramos, ¿no? Está diseñado este RNA para tener secuencia complementaria contra un RNA mensajero blanco. Se pegan ahí y también lo va a romper y ya va a hacer que entonces no se genere ese RNA mensajero. Entonces no vamos a tener la proteína, estamos inhibiendo una proteína. Entonces tenemos estrategias tanto para aumentar la expresión de una proteína como para disminuir la expresión de una proteína. O silenciar un gen o expresar un gen. O incluso introducir un gen nuevo, ¿no? También se puede. En este caso es una modificación en el RNA. Aquí tenemos el RNA mensajero antes de ser procesado con el splicing, con toda la maquinaria de splicing. Lo normal sería que tengamos entonces los exones A, B y C, pero por ejemplo aquí si tuviéramos una mutación en el exón C, pues se puede insertar a través de esto que se conoce como trans-splicing, insertar el exón normal, ¿no? Y entonces
va a haber una secuencia en donde se pueda unir nuestro RNA que estamos metiendo con la secuencia del, normal del exón, en este caso es el exón C, se va a pegar a este dominio y va a reemplazar el exón C por el exón C que estamos metiendo, ¿no? O sea que estamos corrigiendo de tal forma esta mutación. O puede ser que nos saltemos, por ejemplo, aquí una región. En este caso estamos uniendo nada más una región, un exón, con otro exón, pero porque nos estamos saltando tal vez una mutación, ¿no? Hay, por ejemplo, una estrategia en distrofia muscular de Duchenne, que si la mutación estaba en un exón, como ahí tenemos un dominio que es muy repetitivo, y si falta una de esas unidades, no pasa nada. Pero si tenemos una mutación que está cambiando todo el marco de lectura del resto de la proteína, pues sí puede afectar. Entonces lo que se hace es que la célula se salte ese exón donde estaba esa mutación y se produce una distrofina más pequeña por un exón menos, pero pues es funcional. Entonces también se puede eso de saltarnos un exón. O por ejemplo aquí hay otra estrategia en donde es un ribosoma, ribosomas se llaman. Son proteínas que se pueden anclar a una región específica en el RNA mensajero y ya pueden cortar y además meter un RNA en donde se va a ligar. Entonces podemos insertar una secuencia de RNA a un RNA blanco, ¿no? En este caso aquí estaba la mutación y estamos insertando toda una secuencia de RNA para corregir esa secuencia. Y a ustedes también ya les va a tocar este sistema que se llama CRISPR-Cas, que no sé si alguien ha escuchado hablar de él. Sí, es con la que hace modificaciones a nivel de genoma. También es para edición del DNA y pues ha tenido mucho éxito porque es bastante efectivo. Lo normal es que una bacteria se pueda defender de un virus, se llaman fagos, los que infectan a bacterias. Estos fagos pues meten su secuencia de DNA, pero resulta que las bacterias pues tenían aquí un sistema de, digamos, inmunidad contra los virus que permitía que se formara una secuencia, ¿no? En este caso es, la secuencia se llama CRISPR. Es una secuencia que permite que la molécula Cas se pueda unir a ella y pueda cortar el DNA, ¿no? Entonces, en este caso, si un virus infectaba a una bacteria, se mete su genoma, pero la molécula Cas lo reconoce, se crea esta secuencia de CRISPR y al momento en que es como una inmunidad de defensa, al momento en que la célula vuelva a ser infectada por ese fago, ya va a tener defensas contra esta secuencia de DNA. Se va a unir y lo va a cortar y ya se va a eliminar. Entonces, pues, diferentes laboratorios han investigado diferentes mecanismos para CRISPR-Cas, incluso ahora ya están modificados y permiten la edición genómica, ya sea insertar o deletar un gen de manera completa, incluso hasta 1000 nucleótidos, o modificar una sola base. O sea, si teníamos aquí una mutación, por ejemplo, de acondroplasia, pues modificarla aquí directamente, ¿no? Justo esa variante, se diseña todo un RNA guía que va dirigido contra la secuencia que queremos cambiar y ya el sistema CRISPR-Cas pues lo va a reemplazar esa base. Regular genes, en este caso con un inhibidor o sobreexpresar genes con un activador. Pero bueno, ya después van a haber varias terapias. Apenas ganaron el... Bueno, les dieron el premio Nobel de 2020, ¿no? De medicina, a los que diseñaban CRISPR-Cas. Y ya, pues hay varias cuestiones para el desarrollo de las medicinas en genéticas, como qué tan reguladas van a estar, lo económico, lo sociopolítico, ¿no? Por ejemplo, ahorita se desarrolló muy rápido todo con las vacunas de RNA, que antes no se habían utilizado. Ahora con lo de COVID, pues salieron muchas empresas que hacen esto, ¿no? Y esto va a mejorar también
la terapia génica, porque la tecnología, pues, esto de los vectores de RNA, pues es una de las principales vías para la terapia génica. Y bien, pues era todo lo que les quería comentar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o algún comentario. Yo tengo, por ejemplo, una duda en la que, digo, eso ya fue hace tiempo, fue como cuando yo iba saliendo de preparatoria, pero justamente una vez nos dieron como una explicación de que si combinábamos no solamente la parte de los medicamentos, vacunas o de la medicina ligada a los genes de cada persona, sino que también la alimentación, o sea, si combinábamos esos dos factores, podríamos agarrar y mejorar la salud en varios aspectos, no solamente la parte de tratamiento, sino que también para prevención, pero no sé qué tan cierto sea eso. Sí, digo, eso tal vez no está tan estudiado. Para fármacos sí, porque es un fármaco específico. Para alimentos, pues sí hay, por ejemplo, estos de deficiencia de glucosa 6 fosfato dehidrogenasa que no pueden consumir habas, o seguramente hay muchas variantes en diferentes genes que sí sirven para el metabolismo de alimentos, ¿no? Nosotros comemos alimentos y el cuerpo pues los descompone, los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos. Y también, o sea, cuando fuimos en enfermedades metabólicas, existen enzimas diferentes para metabolizar cada uno de esos componentes. Y hay personas que, decía yo desde la otra vez, todos tenemos variantes en nuestros genes. Entonces hay personas que tienen variantes en genes que sí pueden tener que ver con metabolismo de ciertos alimentos. Todavía no está tan estudiado lo de los alimentos, porque además pues, lo que más se recomienda pues, es una dieta variada, ¿no? Entonces muchas cosas. Entonces, aunque alguien no pueda metabolizar cierto alimento, pues si está comiendo variado, pues lo demás sí lo tendría que metabolizar, ¿no? O aprovechar. Pero sí, todavía no hay tantos estudios para cuestión de alimentos. Hay más en cuanto a inmunidad, ¿no? Sí, por ahí venden una prueba que es para inmunológico, de qué tanto uno es alérgico a ciertos alimentos. Hay más de eso. Gracias. No, ¿de qué? Ya a ustedes les va a tocar lo de la terapia génica. Pero pues a ver si en unos cuantos años más. Como tal, curar una enfermedad genética, pues sí, ahorita está complicado. Hay ya varios medicamentos que son específicos para terapia génica, pero pues les comentaba la otra vez, ¿no? Para atrofia muscular espinal, una sola dosis, que es también un vector viral que inserta el gen, pues una sola dosis está en $1,000,000. Y es dosis única, pero pues prácticamente es la cura. Pero pues a producir esos medicamentos pues no les cuesta nada porque las bacterias reproducen estos vectores. Entonces, producirlos les ha de costar, no sé, $100, pero pues cuesta eso por toda la investigación, ¿no? Y las farmacéuticas pues sí tienen que realizar mucha investigación para producir un solo fármaco, ¿no? De hecho, para producir un solo fármaco no producen uno solo, sino se investigan y se producen cientos de fármacos hasta que hay uno que realmente es efectivo y que puede y que no tiene tantos efectos adversos. Pero pues la industria farmacéutica pues es la segunda más grande. Muy bien. Entonces, pues ya nada más queda lo del examen. Ustedes me dicen cuándo. ¿Sí? Me mandan mensaje y ya me dicen. Y ya nos vemos ese día. Haríamos igual el examen así. No tengo ahorita forma de hacerlo escrito, porque aparte si lo hago escrito, siento que todos se comunican por WhatsApp y pues no tiene caso. Mejor nada más oral. Y ya con que no se pongan nerviosos y todo, pues va a salir bien. Entonces, ya abarcaría también estos últimos temas del examen, ¿no? Sí, pero no tan específico. O sea, en realidad lo que más me importa es sí lo clínico, que aprendamos a que hay rasgos que les llamamos dismorfias y que los tenemos que
visualizar y que la combinación de esas dismorfias es lo que en realidad nos da el diagnóstico y el apoyo con los estudios moleculares, que comprendamos bien cuáles son los estudios, la diferencia entre un estudio de secuenciación, un estudio de cariotipo, la diferencia con un microarreglo, o cuál es la diferencia entre solicitar para un padecimiento que sí vemos nosotros que es cromosómico contra algo que sea a nivel de genes, y que por eso no le vamos a pedir un cariotipo a alguien que tenga algo que va a ser, ya sabemos que va a salir normal porque en realidad es una mutación puntual. Y lo de los riesgos de recurrencia, ¿no? Eso, todo eso es lo que más me importa a mí, que ustedes se aprendan, porque entonces ustedes pueden detectar entonces cuando sí sea un padecimiento genético y referirlo al médico genetista o abordarlo como ya hemos visto, ¿no? Aunque sí está difícil. O sea, los padecimientos que vimos, pues en realidad son los más frecuentes, pero hay padecimientos que vemos que pues no son tan frecuentes, ¿no? Y lo importante es saber cómo abordarlos, o sea, cómo revisarlos, cómo observar todas las dismorfias que tenga ese paciente, cómo dar el asesoramiento genético a ese paciente, a pesar de que al principio no teníamos el diagnóstico, pero ya después buscando y encontrando la mutación, pues ya podemos dar el asesoramiento genético adecuado. Y actualmente pues hay estudios moleculares que nos permiten hacer prácticamente el diagnóstico de cualquier enfermedad genética. Todavía hay varias enfermedades genéticas que no tienen aún un gen asociado y esas pues cuestan trabajo, ¿no? Pero ya ahorita ya se puede hacer muchas cosas. Y dependiendo del diagnóstico, pues ahí ya sería el tratamiento específico. Y de tratamiento, pues sí quisiera que se aprendieran algunas cuestiones específicas de manejo para algunos pacientes, por ejemplo, síndrome de Down, pero otros diagnósticos, pues no es necesario que se aprendan todo, ¿no? Ustedes en cuanto vean uno de esos diagnósticos, pues ya lo pueden revisar en internet fácilmente, ¿no? Lo importante sería reconocer que es un padecimiento genético, si se puede llegar al diagnóstico. Y bueno, no vimos muchas herramientas como para diagnosticar. A ver si cuando veamos el examen les pongo una o dos diapositivas de algunas herramientas que tenemos como genetistas para poder identificar un diagnóstico de forma clínica. O sea, en donde nosotros ponemos, bueno, tiene los dedos cortos y tiene las fisuras palpebrales oblicuas ascendentes. Bueno, y tiene esto otro. Y entonces nos da una lista de posibles diagnósticos. Y ya uno como genetista, pues conoce esos diagnósticos y puede llegar más al diagnóstico propio de ese paciente. O ya hasta hay aplicaciones que ahora se toma una fotografía y pues es, ¿cómo se llama esto? Inteligencia artificial. O sea, detecta los rasgos, dismorfias de ese paciente y nos puede indicar algunos padecimientos, ¿no? Digo, alguna vez lo vi, no es tan efectivo, pero pues es otro apoyo diagnóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, pues estamos en contacto y ya ustedes me avisan. Yo tengo como mes y medio para firmar las actas de calificaciones, pero entre más pronto mejor, porque ustedes ya también se deslindan ya de genética y pueden seguir ya con sus otras clases. O sea, por ejemplo, si fuera este miércoles, estaría bien porque ya se deslindarían de genética, pero como ustedes prefieran. Habla tú, Sam. No, pensé que todo si quieres, dile. No, platíquenlo entre ustedes y ya después me dicen. Es que pues ya lo habíamos comentado y queda, bueno, no sé, según yo, que sí quedamos que era el lunes, ¿no? Bueno, quedamos que sí podía ser el lunes. Sí, si quieren ya me confirman en la semana. Y sí, pues estaría bien el lunes, a la hora que quieran. O sea, yo me puedo conectar a la hora que sea. Gracias, doctor. Bueno, está bien, entonces estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Te quedas, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día, doctor. Hasta luego. Bonito día. Igualmente. Gracias, doctor. De qué, hasta luego.